Entre aplausos y despedidas, la jornada del viernes 19 de febrero se transformó en el último día de operaciones del mercado modelo previo a la mudanza a la unidad agroalimentaria. Tras 84 años de funcionamiento en el recinto ubicado en la calle Cádiz 3280, el mercado modelo cerró su último día de trabajo de cara al traslado de operaciones a la UAM. Se trató de una jornada histórica para un espacio en donde durante años se concentró la actividad agrícola nacional de grandes, medianos y pequeños productores, la propia del Montevideo Rural y la cadena comercial mayorista y minorista de la capital del país. En ese sentido, aproximadamente el 64% del volumen de frutas y verduras que se consume en Uruguay y entre el 85 y el 95% de lo que se comercializa pasó por el mercado modelo. La operativa se desarrolló en la madrugada del viernes 19, donde miles de trabajadores juntaron sus pertenencias y herramientas de trabajo para sacarlas del antiguo edificio que data del año 1937. Poco sensación encontrada, o sea, poco de melancolía de dejar esto, decir tantos días, tantas madrugadas, y bueno, y ahora está esperando un nuevo comienzo allá, que era necesario además, porque bueno, ya esto quedaba como un poco en medio de la ciudad, un poco complicado. Estaba con la sensación de que estaba a estar bueno. Ya no se puede trabajar más acá. No se puede trabajar porque no está, esto no está como para los movimientos que hay. Uno no puede trabajar con elevadores en la vuelta, camiones. Digo, y lo que viene es algo nuevo y muy bueno para mí, mi forma de ver. Dado el valor estratégico de la zona desde la Intendencia en coordinación con el municipio de organizaciones barriales y la Universidad de la República, se llevará adelante un programa de intervenciones en el entorno del mercado modelo denominado El Modelo Está Cambiando. El programa incluye acciones de iluminación en las avenidas Dámaso Antonio Larrañaga, Varela y Valle y Ordóñez, seguridad, limpieza, actividades en el espacio público y actividades culturales. Entre las intervenciones se encuentra la iluminación del arco de ingreso del mercado, el vallado del predio y la vigilancia a cargo del Servicio de Convivencia Departamental.